Bueno, amigos, mi memoria de mi celular no aguanta vara, típico de los celulares actuales, de los cuales deberían tener una memoria de terabyte, de tamaño micro para celulares. Eso sería fantástico, eso sería increíble. Y aparte que no tengan obsolescencia programada, eso solo sería brutalmente, increíblemente chingones y épicos y maravillosos celulares indestructibles que no se descomponen ni nada. Y aparte que tengan una memoria de 2 terabytes, no, hombre, eso sería fantástico. Y aparte internet sin limitaciones, estaría bien, así de bonito. Pero viendo bien este mundo dominado por esta élite del 1% corrupta, genocida, y que siempre quiere sacar valor económico en todo para saquear a las personas su billetera, eso no va a pasar, lamentablemente. Tal vez sí, pero sería un celular extremadamente tan caro que no todos lo tendrían, solo un porcentaje mínimo. Ya saben cómo es este mundo y esas complicaciones y todos los más. Y de transmitir videos de celular así, realmente no sé cómo hacerlo. Tal vez averiguaría como un experimento, a ver qué, cómo. Pero como no tengo tiempo, pues lamentablemente no se podría. Muchas ocupaciones de mi vida cotidiana. Y pues en fin. Vamos a reflexionar. Sí. Respecto al reseteo, del cual todo el mundo ya sabe cómo es eso y todo lo demás. Y sí, cuando ocurre el reseteo, algunos irán a la 5D, invisibles, bajo los ojos de personas que quedarán aquí en la 3D. Es decir, ambas personas estaremos divididas en dos. Los que tuvieron baja conciencia se quedarán en el 3D. Y los que tengan alta conciencia ascenderán a la 5D. Pero para que eso ocurra, obviamente va a ocurrir un genocidio a nivel planetario, provocado o no, va a ocurrir. El mal se autodestruirá. Es obvio que esta bombardeo nuclear es inevitable. Y ojalá que no ocurra. Y si no ocurra, quiere decir que esa cuestión nuclear no es más que un mero chantaje. Pero es obvio que el respeto natural normal de la naturaleza, de la madre tierra, lo va a hacer. Y es inevitable. Y el mal será autodestruido, obviamente. Lamentable. Pero es lo que va a ocurrir. Ahora, si vemos en el lado B de todo esto, obviamente el planeta Tierra y las civilizaciones humanas siempre han tenido miles de reseteos. ¿Y quién provocaba todos esos reseteos? Exacto, esos seres alienígenas arcónticos oscuros y también sus jefes altos oscuros, demiurgos arcontes, jefe de jefes dominando a esas razas menores y ellos arriba en sus tronos gobernando este planeta. Ellos siempre han provocado estos genocidios programados, llamados reseteos. Porque cuando ven que el ser humano tiene mayor conocimiento y sabe la verdad y todo lo demás, esos seres atacan con su reseteo. Y siempre lo hacen constantemente. Y el jefe mayor absoluto de estos seres es este llamado Demiurgo Arconte, llamado Jehová, o como le quieren llamar, da igual qué tipo de nombre tenga. Al final este ser odia al ser humano, no quiere que tenga conocimiento, no quiere que tenga libertad, quiere que sea un muñeco esclavo, obediente de sus órdenes. Y eso no está bien, eso es una violación terrible al libre albedrío. Que hoy por hoy, lamentablemente, ya el libre albedrío no existe. Porque gente inocente, en este conflicto que hay allá en Ucrania, a muchas personas ahora les van a insistir, ya después del piquil,
Les van a decir, pónganse un casco y vayan a hacer milicia en Ucrania, a salvar de no sé qué. Eso es terrible. Eso es peligroso. Eso me recuerda al estado Islam del ISIS, del cual hacía exactamente lo mismo. Y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero allá en Ucrania hay grupos neonazis que siguen la ideología del este dictador del bigote cuadrado, del tal Adolf. Malo cabrón financiado por los mismos. Y que obviamente el NS, el comunismo, socialismo y capitalismo, neoliberalismo y todas las vertientes fueron creados obviamente por la misma élite de los Rock Roach y Roque Roquel y demás familias de las 13 ultra oscuras planetarias. Que siempre han financiado a ambos bandos, porque estos siempre adoran la dualidad, y para ellos la dualidad, los extremos son su negocio perfecto, en donde pueden sacar negocio de las AR, el tráfico de personas de todo tipo, incluyendo las personas no tan altas. Los Pequel y también de las drop, de esas sustancias no tan buenas que hacen que las personas se vuelvan adictas y terminen mal. Y en el Farmafe, así lo tengo que decir porque la censura de YouTube es terrible y también shadowbanean y cosas así, ¿no? Y sí, como ya Yanquilandia anda cancelando a Rusia de maneras terribles, ya lo cancelaron en el Mundial, pero para ser honesto, qué bueno que cancelen el Mundial, porque el Mundial a fin de cuentas es una mil porquería, qué bueno que lo cancelen, al fin y al cabo el Mundial es una porquería. Con lo que sucedió ayer, da a entender que sí, creo que el Mundial y todos esos partidos deberían ser ya definitivamente no cancelados, sino suspendidos. Porque la palabra suspendido significa suspender tal actividad hasta que se investigue tal tragedia y se haga justicia. Esa palabra tiene sentido y es adecuada. Y pues bueno, también del sistema SWIFT de este tipo de intercambio de billetes, aquí en Rusia le cancelaron y sí, gente del común sí le va a afectar. Pero Rusia, como ha comprado mucho oro, es probable que haga algún truco de magia que haga que el oro reviva. Y quizá el rublo ruso esté respaldado en oro. No como el petrodólar de un billete que nada más está respaldado por ello y solamente es un vil billete que no tiene valor ni nada. Porque ese billete, si lo pones, por ejemplo, en una isla abandonada y no hay nadie, y tú le das ese billete a un grupo de, por ejemplo, de personas autóctonas de esa isla, lo van a ver como una porquería y lo van a quemar. O no sé, tal vez lo pongan como un mero trofeo y ya, hasta ahí, sin ningún valor ni nada. Y pues bueno, básicamente, muchos nos hicieron creer que el oro no vale nada. La realidad es que el oro sí vale mucho. Y Rusia y China lo saben. Y saben bien que ya Yanquilandia va a colapsar. Y Yanquilandia y su nuevo orden ya no va a existir. Solo va a existir un único nuevo orden mundial, que es el de China y Rusia, del cual es autoritario y todo lo demás, del cual es bastante negativo. Pero ya dije anteriormente que es probable que aumente más la conciencia y quizá ocurra un nuevo orden consciente, positivo opuesto al negativo, extremo, y es quizá que eso pueda ocurrir como un milagro bastante extraño. Puede ser, puede ser.
Porque la realidad para que termine esta guerra del Pentagram, oscura, oculta, es que el ser humano despierta con conciencia y ya con eso pueda neutralizar esta oscuridad tan maligna. Eso tenemos que hacer aquí y ahora. ¿Sí? Si no lo hacemos, la humanidad se va a extinguir. Y en caso que empeoren las cosas respecto a China y Rusia contra Yanquilandia, OTAN y Ucrania, y empiecen a lanzar bombas nucleares, es probablemente que ahí ningún nuevo orden mundial aparezca, ahí ya nadie gane y allí ya todos se extingan. Puede ser que eso llegue a pasar. En teoría. Y si pasa, lo que queda solo es vivir tu vida como si fuera lo último. Eso es lo único que podemos hacer y nada más. Y pues bueno, básicamente eso es. Cinco posibilidades hay. O la otra posibilidad sería que Rusia siga en Ucrania, pero vayan a poner un presidente títere y vaya a terminar siendo un país neutral parecido a México, pero termine siendo un país tercermundista en vías de desarrollo. Ucrania termine siendo un país pobre o semipobre como lo es México. Puede ser que ocurra algo así. Y es probable que ahí empiecen a nacer países neutrales. Y esos países neutrales no pertenezcan a ningún país. Pero para que esos países neutrales existan, tienen que ser países que no tengan ningún recurso natural. Y al no tener ningún recurso natural, pueden ser países ya neutrales. Y al ser países neutrales, pueden tener defensas de todo tipo protegiéndolas a su alrededor. Y al ser tan neutrales, ahí pueden haber todo tipo de personas, todo tipo de diversidad de opiniones. Y ahí todos puedan vivir bien. Diferente tipo de personas, diferente tipo de idiomas, y ahí todos puedan convivir bien. Como si fueran micronaciones neutrales. Es probable que ocurra algo más o menos así. Y para ser honesto, realmente si quiero que existan países neutrales, que no tengan nada que ver con estos conflictos que vayan a pasar en el futuro, y quizá vivir en esos países neutrales sea cómodo, porque ahí sí debe haber libertad de expresión, libertad creativa, en donde todo el mundo pueda realizar todo lo que quiera realizar, sean fanfics, libros en digital o en físico, o puedan hacer animaciones de tipo 2D, 3D, stop motion, como guste, y que sean mercados internos de cada micro país neutral, y que todos esos productos puedan ser transmitidos a través de internet. Tal vez puede ser transmitido algo parecido a YouTube, o transmitido en páginas de anime enfocados a la creación de contenidos independientes de animación de tipo stop motion o 2D o 3D, y pueden ser compartidos entre fans del anime o del cartoon. Puede ser algo más o menos así. Puede llegar a pasar en ese futuro. Y sí, la verdad, si quisiera hacer animaciones así tipo 3D, 2D, pero bajo mis limitaciones, pues bueno, creo que la animación stop motion tipo clásico al estilo YouTube podría ser bastante bien. Y creo que ese tipo de animación stop motion como que más me llama más la atención. Sí, pero para hacer eso se requiere financiación económica. A través de Patreon y de apoyo económico de tus fans, todo, pues es fácil, regalado, pero la realidad es que no todos pueden hacerse bien ese Patreon y esto y lo otro. Los que pueden, bien, excelente. Y los que no, como yo, por ejemplo, pues ni modo. Ahí queda así. Así es que YouTube ya subo videos de vez en cuando. Ya no hago videos así bien elaborados y toda la hostia. Antes sí, porque YouTube no era tan mamón ni tan culero. Y uno subía un video sencillito, así, básico, con Loquendo, con vos, con gustes, y tenía